Doctor Vic, ¿se ha referido usted a que se implantaron nuevas normas nacionalsocialistas como la esterilización sexual? Usted sabe que la esterilización sexual no fue inventada por el nacionalsocialismo, sino que fue preconizada muchos años antes como defensa en relación con los deficientes mentales y los criminales. Sí, estoy enterado. ¿Y está enterado de que abogan por ella altas personalidades de otros países? No soy un experto en tales leyes. Entonces permítame que lea algo. Es la opinión de un alto tribunal respaldando tales leyes existentes en cierto país. Dice textualmente. Hemos visto más de una vez que por el bien público se puede pedir a los mejores ciudadanos la entrega de sus vidas. Resultaría pues extraño que no se pudiera pedir también a los que ya han minado el vigor del Estado un sacrificio menor a fin de prevenirnos de ser inundados por la incompetencia. Es mejor para todos que en vez de esperar a ejecutar a unos degenerados por sus crímenes o dejarles sumidos en la imbecilidad, la sociedad pueda impedir su propagación por medios científicos principalmente. Tres generaciones de imbéciles son suficientes. ¿Lo recuerda usted ahora, doctor Vic? No, señor, en absoluto. Claro que no hay razón particular para que se acuerde, ya que esta opinión apoya la ley de esterilización del estado de Virginia, de los Estados Unidos, y fue escrita y emitida por el gran jurista americano juez del Tribunal Supremo, Oliver Wendell Holmes. Bien. Doctor Vic, después de lo que acaba de saber, ¿aún sostiene que la esterilización sexual fue una nueva medida nacionalsocialista? Sí, lo sostengo. Porque jamás hasta entonces se había empleado como arma contra rivales políticos. ¿Conoce personalmente algún caso en que se hubiera esterilizado a alguien por razones políticas? Sé que se hicieron tales cosas. No le he preguntado eso. Sírvase contestar a la pregunta. ¿Conoce algún caso? No conozco ningún caso específico ni ninguna fecha específica. Yo le estoy preguntando que si personalmente conoce algún caso. No, personalmente no sé de ninguno. Gracias. Doctor Vic. ¿Está usted enterado de los cargos que se formulan contra Ernst Janning? Sí, lo estoy. ¿Diría usted con toda honradez que es responsable de ellos? Sí, lo afirmo. ¿Y usted se considera libre de responsabilidad? Sí, en efecto. Doctor Vic, ¿prestó juramento de lealtad en el servicio civil en 1934? Señoría, protesto. El testigo no tiene por qué contestar a esa pregunta. No se le juzga. Se juzga a Alemania, señoría. Se la ha sometido a juicio cuando se sentó a Ernst Janning en el banquillo. Si hay responsabilidades que buscar, no debe haber limitaciones. Denegada la protesta. Diga si prestó el juramento de lealtad en 1934. Todo el mundo lo hizo. No nos interesa lo que hizo todo el mundo. Nos interesa lo que hizo usted. ¿Quiere leer el juramento en la Gaceta de Leyes del Reich de marzo de 1933? Juro total obediencia al jefe del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler. Guardarle lealtad, observar las leyes y cumplir fielmente mis deberes con la ayuda de Dios. Todo el mundo prestó juramento. Eso fue obligatorio. Sí. Pero usted que tiene tanta intuición, doctor Vic, sabía lo que iba a ocurrir. Podía ver que el nacionalsocialismo llevaba a Alemania al desastre. Era evidente para quien tuviera ojos y oídos. ¿No se da cuenta de lo que habría significado que usted y hombres como usted
se hubieran negado a prestar el juramento, habría significado que Hitler nunca hubiera llegado al poder absoluto. ¿Por qué no lo hizo? ¡Doctor Vick! ¿Por qué no lo hizo? ¿Puede usted explicárnoslo? ¿Tuvo algo que ver con su pensión? ¿Significaba más su pensión que señoría, su patria? Señoría, debo protestar de este interrogatorio y solicito que no conste en el atestado. Creía que el Ministerio Fiscal estaba empeñado en buscar responsabilidades. Señoría, he formulado una protesta. ¿Es que tal vez no está interesado en buscar responsabilidades? Aquí hay responsabilidades mucho mayores que haber prestado un juramento, y usted lo sabe perfectamente. Desde luego. Hay algo que ni la maquinaria alemana, con toda su monumental eficacia, ha podido destruir. ¡Orden! Sepa orden. Que las víctimas, el mayor número que jamás ha conocido el mundo, estarán presentes en este juicio. ¡Orden! ¡Señoría! Orden. Este tribunal amonesta a los dos letrados y advierte que no tolerará que esto se repita. No estamos aquí para escuchar altercados, sino para hacer justicia. Señoría, he formulado una protesta. Denegada la protesta. El testigo puede retirarse.